Buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más a nuestro seminario de la red matemática Gracia, que quiere decir grupos, relatividad, álgebras, combinatoria, integrabilidad y aritmética. Esta iniciativa que lleva algunos años corresponde a precisamente motivar a estudiantes de maestría, de doctorado, también estudiantes de grado, hacia temas de investigación. Y todo lo que hacemos es prácticamente dar por gracia lo que por gracia hemos recibido, ¿no? O sea, digamos, queremos apoyar y motivarlos de manera desinteresada y poder generar aquí en la República Dominicana y en países vecinos una dinámica de investigación de manera que podamos incluir a todas las personas que estén interesadas. En el día de hoy nos acompaña el doctor Carlos Arreche, que es Assistant Professor of Mathematics de la University of Texas at Dallas. Carlos es profesor asistente de matemáticas de la Universidad de Texas en Dallas desde 2017. Fue nacido y criado en Puerto Rico, nuestra isla hermana vecina. Hizo la licenciatura en la Universidad de Princeton, una maestría en la Universidad de Cambridge y el doctorado en City University of New York, bajo la supervisión de Alexei Ovsyannikov. En 2014 fue uno de los recipientes distinguidos, premiados en el Simposio Internacional de Symbolic and Algebraic Computation, ISAC. Realizó una estancia postdoctoral bajo la supervisión de Michael Singer en North Carolina State University y en este momento es investigador principal del proyecto Computation of Functional Relations Among Solutions of Differential and Difference Equations. Fundado por la National Science Foundation en los Estados Unidos. El tema de su conferencia, Differential Transcendence Criteria for Second Order Linear Difference Equation and Elliptic Hypergeometric Function. Carlos, adelante y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Es un honor bien grande tomar parte de este proyecto que me parece bien importante de traer especialmente países hispanohablantes a este tema que me encanta mucho de la teoría de Galois diferencial y teoría de Galois colindantes. Muchas gracias, me encanta estar acá con ustedes. Antes de empezar, les tengo que contar que cuando el profesor Acostumanes, mi amigo primitivo, me invitó a expresarla, le dije que sí, pero, y el pero era que nunca he dado una charla profesional en matemáticas y tampoco charla no profesional, de hecho, en español. Aunque nací y crecí en Puerto Rico, toda la educación la hice en inglés y me va a dar un poquito de trabajo contarles este tema en español. Voy a hacer lo mejor que pueda, pero habiendo dicho eso, de vez en cuando les voy a preguntar cómo se dice algo en español, porque no sé. Y no se abrumen, sin pena, cuéntenme porque es que no sé. Bueno, este trabajo que les voy a contar hoy es en conjunto con Thomas Dreyfus y Julien Roch, matemáticos franceses, y trata de la trascendencia diferencial de las funciones hipergeométricas elípticas a través de la teoría de Galois. Me acabo de dar cuenta ahora, viendo el afiche, que el título que tenía en el afiche es precisamente el título del paper que hicimos, y no el título que tengo acá, pero bueno, aquí está la referencia bibliográfica, por si lo quieren ver después más tarde. Y bueno, por ahí vamos. Les tengo que explicar por lo menos tres cosas. ¿Qué significa ser diferencialmente trascendental? ¿Qué son estas funciones hipergeométricas elípticas? ¿Y cómo entra la teoría de Galois? Así que voy a empezar contándoles. Estas funciones, en principio, ¿por qué importan? ¿De dónde salen?
Y bueno, estas funciones hipergeométricas elípticas se las inventó este matemático Spiridonov hace, vamos a menos, 20 años, y generalizan las funciones hipergeométricas clásicas, digamos, de Euler y Gauss, pero las generalizan en cierto modo basado en la teoría de curvas elípticas. Ya llegaremos a cuál es la relación, pero en principio estas funciones especiales nuevas les interesan a los físicos matemáticos. Spiridonov es físico matemático y ya más o menos nuevas, los últimos 20 años, he encontrado aplicaciones en teoría de representation theory y conjeturalmente en relación a grupos cuánticos elípticos, y ahí vamos. Y otras cuestiones que todas están bien relacionadas a la física matemática. Empezamos a mirar estas funciones por todas las aplicaciones que tienen. Y lo que encontramos, yo y los coautores, Tomás y Julián, es que la mayoría de estas funciones hipergeométricas elípticas no satisfacen ninguna ecuación diferencial algebraica con coeficientes que sean funciones elípticas. Estos resultados negativos a veces dan un poquito de pena, porque nos encantaría encontrar que sí hay relaciones, entonces decir cuáles son las relaciones y después usarlas. Este tipo de resultado igual es útil, porque si hubieran relaciones así, entonces querría uno encontrarlas, y el trabajo de nosotros dice, no busques porque no hay. Los resultados que les voy a contar se obtienen como aplicación de la teoría de Galois diferencial para ecuaciones de diferencias, la versión elíptica de estas ecuaciones, ¿sí? Así que me toca todavía explicar qué significan algunos de los términos técnicos aquí, pero nada más para contarles qué es lo que va a pasar en los próximos, qué sé yo, 30 minutos. Ok, quería empezar en la misma página en cuanto a las funciones hipergeométricas clásicas, que se pueden describir de varias maneras distintas. En principio, la función hipergeométrica clásica se puede escribir así. Es un formal power series formal. Una función de Z, dependiendo de parámetros A, B y C, se pide solamente que el C no sea cero y tampoco un entero negativo. Entonces, aquí escribí los primeros par de términos de la serie, y en general los coeficientes de Z a la N están dados basados en el símbolo de Pochamer, que está definido así. Estas funciones surgen en un montón de campos y tienen propiedades bien especiales. Por ejemplo, satisfacen esta ecuación diferencial de segundo orden, bien bonita y especial, que solamente tiene tres puntos singulares en 0, en 1 y el punto en infinito, y son singularidades regulares, como se dice. Puse aquí la F en bold para no abrumar la notación con el do F1 A, B, C, Z, pero es la misma función. Aparte de esta ecuación diferencial especial que satisface la función hipergeométrica, también se puede expresar en términos de la función gamma, que es otra función bien bonita y especial. Se puede definir de varias maneras equivalentes la función gamma. La definición cortita está acá,
en términos de esta integral, donde la variable ocurre solamente aquí, en el exponente de la x, la variable de integración. Quería comentar aquí, pero se me acabó el espacio, que la función gamma se podría definir equivalentemente como la única función meromorfa en el campo complejo que satisface esta ecuación funcional, junto con decir que gamma evaluada en 1, el valor es 1. Esa la define únicamente, igual que esta integral que he escrito acá. Lo otro es que la función hipergeométrica se puede expresar en términos de la función gamma usando una fórmula que la primera vez que se ve un poquito fea, pero les pido paciencia. Esta gamma evaluada en A, B y C, A, B y C aquí son constantes. Y en el lado de la derecha, la variable Z ocurre solamente aquí, negativo Z a la S, la variable de integración. Esta función integral de Barnes va a ser eventualmente la definición de la versión elíptica de la función hipergeométrica. Así que no se memoricen esto para nada, no vale la pena. Pero solamente esta ecuación es bien, bien clásica. Y la función y la versión elíptica de estas funciones va a estar dada en términos de una ecuación similar más tarde. Ahí. Okay. Ahora me toca contarle de las funciones elípticas. Y antes de llegar a las funciones elípticas, les tengo que contar primero de la función esteta. Las funciones teta también son un tema bien clásico. La versión de las funciones teta que usaron los matemáticos físicos para definir las funciones que queremos llegar después son una modificación de las clásicas de Jacobi. Así que esta es una versión modificada de la función teta clásica, que si la conoces ya, hablamos después de cómo está relacionada esta a la otra, pero en principio uno define este producto infinito 1 menos z por p a la j. Las j van de 0 al infinito, todos enteros, ¿no? La función z entonces se define en términos de este producto infinito de esta forma. Se ve un poquito rara, así que quería expandir especialmente el lado de la derecha. Y cuando uno lo reescribe basado en la fórmula, sale esto. Lo que se ve entonces es que esta función, no lo explico acá, pero es cierto que es holomorfa. C star representa el campo complejo, pero sacando el cero. Perdón que no lo definí en escrito. Y lo que uno ve basado en la expresión de producto es que esta función holomorfa entera ahora solamente tiene ceros simples que están dados precisamente por las potencias enteras del P, el parámetro que sale en el lado derecho. No solo tiene solamente ceros simples, precisamente en las potencias de P, sino que también tiene esta ecuación funcional, que aquí, bueno, de hecho hay dos ecuaciones funcionales, ¿no? La que dice que cuando se multiplica la Z por P, es lo mismo que reemplazar Z por Z inverso, o que te sale un factor de negativo Z inverso de la Z tradicional. Quería explicar un poquitito cómo se muestran estas ecuaciones funcionales, porque más tarde vamos a tener otras ecuaciones funcionales y cuando lleguemos a esas ecuaciones más complicadas, voy a decir nada más, se muestra igual que estas. Así que déjenme hacer el caso fácil
y después nos imaginamos todos juntos el caso un poquito más complejo. La primera ecuación decía que cuando se reemplaza z con z por p, es lo mismo que poner la z inverso. Esa parte es bien, bien formal. Ya ni siquiera importa lo que significa este producto infinito, sino que igual ahí te sale. Le pones el pz y el p por pz pero inverso, como en la definición. Los p aquí en el segundo factor se cancelan, que es lo mismo que ponerlo en el lado izquierdo con z inverso. Y acá p por z, bueno, z es z inverso inverso. Y ves que de ahí sale la primera ecuación funcional. La segunda es un poquitito más complicada, pero igual es una cosa bien, bien formal. Cuando vemos estos dos productos infinitos uno al lado del otro, sacamos el factor correspondiente a j igual a 0 del primer producto, que se ve así, con p a la 0 no se ve. Uno se da cuenta que este factor a la izquierda, si le sacas un negativo z inverso, se ve como 1 menos z, y ese 1 menos z entonces lo ponemos en el segundo producto infinito, empezando ahora con j igual a 0. Y ahí sale la otra ecuación funcional. El punto de este cómputo formal es que verificar estas ecuaciones funcionales, en principio, se ven misteriosas. En práctica, es bien fácil darse cuenta de que son ciertas una vez que las han sugerido. Ok. Ahora les quería contar qué son las funciones elípticas. Para mí, una función elíptica, tengo una versión multiplicativa, y lo que dice es que una función meromorfa en el, volvemos, el campo complejo, pero sacando el cero, que es invariante por multiplicación de la variable por este p. Resulta que estas funciones son funciones meromórficas, meromorfas en la curva elíptica dada por agarrar el grupo multiplicativo de números complejos no cero y el cociente por las potencias enteras de p. Ahora, si han visto ya en el pasado curvas elípticas, si son como yo, no las han visto escritas de esta forma. En general, uno agarra un número complejo con parte imaginaria positiva y entonces se ve este Lares. Primera pregunta, no sé cómo se dice Lares en español, ¿no? Pero este subgrupo de... Retículo. Retículo, muchas gracias. En general, uno presenta una curva elíptica por el cociente del grupo aditivo de números complejos, cociente por el subgrupo dado por este retículo, los enteros, y también múltiplos enteros positivos de este número imaginario complejo tau. Y la relación entre la versión clásica de curva elíptica y la versión multiplicativa que he escrito acá está solamente por tomar primero el mapa exponencial que básicamente envía el grupo aditivo de números complejos al grupo multiplicativo por la función exponencial. Y lo que uno ve es que si dejamos que el p sea la exponencial de 2pi por tau, si me dejan salirme con eso. Ahora quiero contarles cómo las funciones elípticas se pueden expresar en términos de las funciones teta que acabo de escribir en el slide anterior. Y el cuento es así, un poquito complicado. Uno agarra m números complejos, a, todo no cero, y un segundo conjunto de números complejos, los b, y solamente...
esta es una condición de balance que va a surgir más tarde en otro contexto. Dado números, los A y los B, que satisfagan esta condición, entonces uno puede escribir este cociente de un producto de funciones teta, pero se ha reemplazado la Z con la con Z por la A, dividido por lo mismo, pero Z reemplazado con la B. Esta función resulta que va a ser elíptica. Le voy a mostrar eso en el slide siguiente, pero lo que necesito que me crean, que no les voy a demostrar, es que cualquier función elíptica se puede escribir de esta forma. Y no solo eso, sino que una vez se haya escrito la función elíptica de esta forma, que no es única, pero casi, el divisor de la función elíptica se puede escribir inmediatamente. El divisor de una función meromorfa en una superficie de Riemann, lo que es una suma formal de los ceros de la función menos los polos de la función. Estos van a ser puntos en la superficie de Riemann. Se pone negativo cuando son polos y positivo cuando son ceros. Y estos divisores juegan un papel bien esencial en el análisis de funciones meromorfas en una función de Riemann desde el punto de vista de la geometría algebraica. El punto de que cuando escribo una función meromorfa en la curva elíptica E usando funciones teta, me deja escribir literalmente el divisor de la función, también va a jugar un rol importante más tarde, pero quería solamente remarcar eso ahora. Ok. Les prometí que les quería contar lo más que pueda. Cuando hay una relación funcional, cómo se ve literalmente, y aquí déjenme convencerlos de que se escribe una función como producto de funciones teta así y asá, solamente asumiendo esta condición de balance, convencerlos de que esta función va a ser elíptica. En el slide anterior tenía esta función multiplicada por una constante, pero multiplicar por constantes obviamente no cambia que la función sea elíptica o no. Lo que se ve en principio es que la ecuación funcional para teta, que ya vimos antes, decía esto. Y en particular, cuando se evalúa teta en cada de estos factores, reemplazando z por p por z, se transforma cada factor de esta forma. ¿Okay? Un cómputo formal. Y de ahí también sale bien formalmente. Aquí está el cómputo, no hace falta ver todos los detalles, pero el punto es que cuando se evalúa la F en P por Z en vez de solamente Z, sale de cada factor teta estos factores y un montón de cosas se cancelan y al final lo que queda es el producto de las B dividido por el producto de las A, que tiene que ser 1. Y de ahí te sale que la función F va a ser elíptica en el sentido que definimos antes. De hecho, precisamente cuando la condición de balance entre la A y la B se satisface. Ok. Hasta ahora, todo esto es bien clásico y estoy seguro que se puede presentar de forma más eficiente y entendible. Pero ahora voy a entrar al tema nuevo de versiones elípticas de cosas que hemos visto ya. Empezando por, hay una versión elíptica de la función gamma. Para definirla, uno empieza en principio con una versión del producto infinito que vimos ya en la definición de la función teta, pero ahora tiene estos dos parámetros, P y Q. Se ve bien parecida, ¿no? En la función teta, no había Q, ni aquí ni allá.
usando ese producto infinito, la versión elíptica de la función gamma se define así, formalmente. Es lo que es. Basado en esta definición formal, uno puede demostrar que esta función gamma satisface ecuaciones funcionales que en cierto sentido generalizan la ecuación funcional de la función gamma clásica, pero es una versión rara. Empezando porque es multiplicativa, en vez de reemplazar el z por z más 1, se reemplaza ahora z por p por z o por q por z. Y en el lado derecho de cada ecuación, lo que te sale es la otra función teta. Si pones el p, te sale la q, y si pones el q, te sale la p. Así que están como que remezclando el p y la q. Y para ellos esto es una versión elíptica de la función gamma por razones que ellos entienden bien y yo no. Pero basado en estas funciones gamma, que hay razones por las cuales estar de acuerdo con que esto es una versión elíptica de la función gamma clásica, ahora usando estas funciones gamma, han escrito estos matemáticos físicos una definición de lo que debería ser la versión elíptica de la función hipergeométrica clásica usando la fórmula integral de Barnes que puse al final de ese segundo slide. Y ahora les cuento lo mejor que pueda cómo se definen estas funciones hipergeométricas elípticas. Empieza uno por empezar en que este epsilon, se supone que está en bold, pero creo que no se ve bien. Es un 8 tuple de números complejos, ninguno cero. Y se les pide solamente que satisfagan esta condición de balance. La condición de balance, durante la charla, de hecho, empezando antes de ahora, están ahí solamente para garantizar que alguna cuestión sea una función elíptica en vez de una función cualquiera. Okay. Con estos epsilon que satisfacen esta condición de balance, entonces la función, la versión elíptica de la función hipergeométrica no depende ahora de los tres parámetros A, B y C, sino que ahora depende de los otros parámetros, los epsilons. Y esto es una versión de la fórmula integral de Barnes. Versión como, bueno, mira, hay una constante afuera y después una integral de un producto de funciones gamma dividido por otras funciones gamma. Y hasta ahí llega lo que entiendo de este tema, ¿no? Para explicar un poquitito, cuando pongo aquí la z a más 1 y menos 1, esto representa el producto de la función gamma con el z a la potencia 1, multiplicada por la misma función gamma, pero con el z a la menos 1. Si no lo escribo así, no me cabe en el slide esto. Se darán cuenta también que empecé con unos parámetros epsilon y he escrito esta versión elíptica, digo yo, de la función Barnes usando otros parámetros t. Hay un cambio de variables que te lleva de la versión con los t a la versión con los epsilons, incluyendo la z, que va a ser una variable independiente en la función elíptica hipergeométrica. Y les pido que me crean que la parametrización que te lleva de las t's a estas otras variables no la quieren ver. No es tan fea, es que si lo escribo, no se puede leer humanamente, que hay que pasar un poquito de tiempo que no tenemos acá ahora. Lo que sí quiero recalcar es que
los parámetros, hay 8 parámetros que entran acá en la definición de esta función elíptica hipergeométrica, y de 8 parámetros vamos a 8 parámetros y 1 más 9. La independencia de parámetros en las T's versus en los epsilon y la Z es un punto delicado, que quiero decir, estoy escondiéndoles algo y no se preocupen. Quizás al final me pueden preguntar qué es lo que les estoy escondiendo y después les voy a decir que no me pregunten más. Bueno, se definen estas funciones así. Hay una reparametrización de esta versión bien simétrica en términos de las T's, de cómo se define la función, y cambiando los parámetros a estos otros, se rompe la simetría de la definición, pero hace falta reparametrizar para llegar a este resultado de Spiridónov, que la función elíptica así escrita, basada en los parámetros epsilon que salen de acá, considerada como una función solamente de la última variable z, satisface una ecuación relativamente simple, una ecuación de diferencias, con coeficientes que son funciones elípticas. Y somos 3 autores en el trabajo. Thomas Dreyfus fue el que empezó el proyecto conmigo y con Julian Rock. Cuando él vio este resultado, dice él, no, pero mira, tenemos nosotros acá tecnología para tratar precisamente estas ecuaciones de diferencia, especialmente segundo orden en nada. Deberíamos mirar esto con más calma. Y bueno, después pasaron 2, 3, 7, 14 años, no sé, y de ahí salió este trabajo. No les voy a escribir todavía la ecuación de diferencia que satisface esta función, sino ahora quiero contarles un poquito de esta teoría de Galois de diferencia, la que voy a usar acá. Sé que en este seminario ha surgido el tema ya de la teoría de Galois diferencial. No me está muy claro que ha surgido ya tantísimo el tema de la teoría de Galois para ecuaciones de diferencias, especialmente la teoría de Galois diferencial para ecuaciones de diferencias. Así que, bien rapidito, la teoría de Galois, la filosofía, va así. Uno tiene algún tipo de ecuación bonita, digamos ecuación polinomial, quizás ecuación diferencial, quizás ecuación de diferencia, lo que sea. Y si existe una teoría de Galois para el tipo de ecuación que está estudiando uno, lo que quiere hacer esta teoría es transformar el conocimiento de la teoría de grupos. ¿Cuál teoría de grupos? Los grupos que surgen en la teoría de Galois correspondiente, y usar teoría de grupos para deducir relaciones entre las soluciones de la ecuación que tenía uno en principio. Decir relaciones entre las soluciones es lo mismo que decir, digamos, propiedades adicionales que tienen las soluciones, aparte de la propiedad que las define, es decir, que satisfacen la ecuación inicial. Parte del yoga, digamos, de la teoría de Galois, es que cuando uno encuentra que el grupo de Galois asociado a la ecuación es grande, eso implica a la vez que hay bien pocas propiedades adicionales que las soluciones satisfacen. Las relaciones que satisfacen las soluciones están dadas por la teoría de Galois como relaciones cuyos coeficientes le pertenecen a, aquí está la segunda pregunta, ¿cómo se dice en castellano? Fields. No sé si es cuerpo o campo.
De cualquiera de las dos, pero normalmente los formados en Europa, por así decirlo, le decimos cuerpo, pero los formados en Estados Unidos le dicen campo. Sí, más o Ya, menos. sé. Entonces, de cualquiera de las dos formas se entiende, Sí. cuerpo o campo base, por ejemplo. Listo, gracias. Sé que en francés es corps, pero en castellano no sabía. Bueno, quedamos entonces en cuerpo y a ver si me quedo con eso. El cuerpo base para la teoría de Galois siempre hace falta escoger un cuerpo base y solamente toca escogerlo de modo que los coeficientes de la ecuación inicial estén en ese cuerpo base, ¿eh? Ok, así que les dije ya que Spiridónov tenía este teorema de que las funciones hipergeométricas elípticas satisfacen una ecuación de diferencias. Ahora que quiero usar teoría de Galois, les tengo que decir en qué cuerpo, campo. Y bueno, quizá no es sorpresa porque pasé un poquito de tiempo también explicando qué son las funciones elípticas y el cuerpo va a ser el cuerpo de funciones elípticas. Pero ahora tengo que coger dos cosas. Recuerden que la función gamma elíptica tenía estos dos parámetros, P y Q. Necesito asumir al principio que P y Q no tienen potencias enteras en común. El P y el Q, aunque surgen simétricamente en la definición de la función gamma, ahora no juegan roles simétricos. La P es la que define la curva elíptica. Decir que ninguna potencia de Q, perdón, que ninguna potencia de Q coincide con una potencia de P es lo mismo que decir que el punto representado por Q en el grupo cociente tiene orden infinito. Ok. Ahora, el cuerpo base para la teoría de Galois que voy a usar es el cuerpo de funciones elípticas en la curva elíptica definida por P. Y el automorfismo de esta función va a estar dado por mover las funciones en esta curva por multiplicación por Q. Es un grupo multiplicativo, pero un cociente. Y así es como transformo funciones, reemplazar la variable z por Q por z. Hay una teoría que garantiza que esta derivada, z de z, la derivada de Euler, conmuta con mi operador de diferencia sigma, que depende de Q, pero no le he puesto la Q como subscript, ¿no? Ok, este es el cuerpo base para la teoría de Galois que voy a usar. No importa cuál cuerpo base se use, hay una teoría para ecuaciones de diferencias que pide solamente tener un cuerpo que sea un sigma delta cuerpo, es decir, que tenemos un operador de diferencias y una derivada que conmutan. Tenemos una condición dentro de este cuerpo que tiene como parte de la data un automorfismo sigma, los elementos que son invariantes bajo sigma forman un subcuerpo y se pide que sea diferencialmente cerrado. Lo que esto significa es que cualquier ecuación polinomial diferencial que se puede escribir con coeficientes en este cuerpo C, tiene que tener ya soluciones en C, si tiene soluciones en algún sitio. Es un análogo diferencial de la condición más familiar de ser algebraicamente cerrado. Un poquitito técnico, pero hace falta decirlo. Dado un cuerpo así, entonces uno agarra cualquier ecuación de diferencias. Esta condición de que el primer coeficiente no sea cero ni el último tampoco
es para que no hayan redundancias. Y la teoría de Galois, para una ocasión así, lo que dice es, primero, uno puede crear el análogo en esta teoría del splitting field en la teoría de Galois clásica, es decir, el anillo que también tiene sigma y delta actuando sobre él, más chico posible, que ya tenga la mayor cantidad de soluciones posibles a la ecuación. Este anillo uno puede demostrar que existe y que es esencialmente único. Bien parecido a lo que pasa en la teoría de Galois clásica, ¿no? El grupo de Galois se define entonces, en principio, como el grupo de automorfismos de este anillo que respetan la estructura de diferencias dada por sigma y la estructura diferencial dada por delta. Resulta que este grupo abstracto de automorfismo se puede identificar con un subgrupo del grupo de matrices invertibles con coeficientes en C. Recuerden que C era el subcuerpo de invariantes por sigma en el cuerpo de base inicial. Y son matrices que están definidas por lo que significa ser un grupo algebraico diferencial lineal, es que la matriz en este grupo están dadas por un sistema de ecuaciones polinomiales diferenciales en las coordenadas de las matrices. Tengo que contarles un poquitito de cómo se ven estos grupos. Aquí está la definición que traté de decir en español y no sé cómo me salió. Los primeros ejemplos son fáciles. Un grupo algebraico sin la palabra diferencial es un grupo de matrices invertibles que está definido por ecuaciones polinomiales en las coordenadas. Por ejemplo, el grupo de matrices con determinante 1 está definido por la condición de que el determinante sea igual a 1. Todos estos grupos son a posteriori grupos diferenciales también, porque una ecuación polinomial es un tipo de ecuación polinomial diferencial bien especial, donde la diferencial no aparece. Sin embargo, si nos damos un grupo diferencial sobre el subcuerpo de C de las constantes diferenciales, entonces eso también es un ahora grupo diferencial algebraico, porque está definido por las siguientes ecuaciones. Las ecuaciones diciendo que era un grupo algebraico sobre este subcuerpo, y en adición, una ecuación adicional por cada coordenada de la matriz, diciendo que delta de esa matriz es 0. Este conjunto de ecuaciones define un grupo algebraico diferencial, que ahora es en serio un grupo diferencial, que no es algebraico, sobre el cuerpo grande C. Hay ejemplos un poquito más interesantes, donde uno dice, dame un operador diferencial con coeficientes en C. Entonces el conjunto de elementos de C mismo, pero pensado como grupo de matrices, y dame solamente los elementos de C que satisfacen esta ecuación diferencial, diciendo que el operador aplicado a la coordenada es 0. Como el operador, o sea, cualquiera dos soluciones del operador, si las sumas, también van a ser soluciones del mismo operador. Esto es un subgrupo y mira cómo está definido basado en ecuaciones diferenciales. Bien parecido, el grupo multiplicativo también te permite definir grupos algebraicos interesantes basados en que la derivada logarítmica de la coordenada te dé cero después de aplicarle el operador diferencial. Lo que estoy llamando la derivada logarítmica, uno demuestra bien formalmente que si multiplico una alfa por una beta, delta de alfa dividido por alfa resulta en una suma
delta alfa sobre alfa más delta beta sobre beta. Y estos son otros ejemplos de grupos diferenciales algebraicos, que son los grupos que surgen en la teoría de global diferencial para ecuaciones de diferencias. Estos ejemplos interesantes no están escogidos aleatoriamente, sino que hay un teorema de Casey del 1972 que dice que estos son todos los grupos del grupo aditivo con el cuerpo C o el grupo multiplicativo ese también. Esto es solamente para convencerlos, espero, de que estos grupos diferenciales algebraicos en principio tienen una definición bien técnica y compleja, pero la teoría de los grupos diferenciales lineales algebraicos se entiende relativamente bien. No son cosas que se definen y no se entienden, ¿no? Ok, aquí está el resultado principal del trabajo de nosotros. Aunque lo aplicamos principalmente a las funciones soluciones de ecuaciones de diferencia con coeficientes elípticos, en principio aplica también con cualquier campo K, que sea un sigma delta campo. Hay que asumir un poquitito de K, pero no mucho. Estoy omitiendo dos o tres hipótesis acá. Y lo que demostramos es que da una solución de una ecuación de segundo orden, lineal, con coeficientes en el cuerpo K, que es un poquitito especial, pero no mucho. Si uno se puede dar cuenta de dos cosas. Primero, que no hay solución en K a esta ecuación, se llama ecuación de Riccati, que se escribe basado puramente en los coeficientes originales de la ecuación. Si no hay solución en K para esta ecuación, ni tampoco hay lo que se llama un telescopio para la derivada logarítmica de B, no que sea cero, sino que no se vea como sigma de H menos H para ningún elemento de K. Esto, la primera vez que se ve raro, pero es un tipo de relación que surge bien frecuentemente en el contexto de mirar las cosas que estamos mirando. Si uno puede encontrar que no hay soluciones para esto, ni soluciones para esto otro, entonces se deduce inmediatamente que ninguna solución F para la ecuación de diferencia original puede satisfacer ecuaciones diferenciales polinomiales con coeficientes en K. Okay. Este es el resultado que les aplicamos a las funciones hipergeométricas elípticas. Les había contado ya que Spirinov demostró que la función hipergeométrica elíptica satisface una ecuación de diferencias de segundo orden. La ecuación está acá, pero está escrita de forma un poquito rara. Así que déjenme contarles un poquitito qué está pasando aquí. Este coeficiente A de Z está dado por esta expresión, pero ve uno que está escrito en términos de funciones teta. Aparece aquí un coeficiente nu, y el nu se ve raro, pero mira que no hay zetas. Esto es una constante rara, pero solamente un número complejo. Resulta que la condición de balance que había escrito antes perfectamente garantiza que los coeficientes de esta ecuación son funciones elípticas. No se lo voy a mostrar, pero les prometo que se demuestra bien formalmente. Igual ponerle una P Z en vez de Z, y al final va a salir que un factor precisamente diciendo que esto tiene que ser balanceado. Lo otro es que esta ecuación no se ve en principio de segundo orden, pero mira que salen sigma de la variable Y
después signo inverso de Y y otra Y por acá. Si le aplica uno un sigma a esto todo seguido, va a salir una ecuación lineal en sigma cuadrado de Y, sigma de Y y después Y, con coeficientes que son todos funciones elípticas porque los coeficientes ordinales los eran antes. No he escrito la ecuación porque se ve fea, pero solamente quería recalcar eso. Lo otro es que como hemos escrito los coeficientes de esta ecuación en términos de funciones teta, uno puede, dado un poquito de trabajo, leer cuáles son los divisores de las funciones. ¿Cómo entra eso? Bueno, lo que demostramos en cuanto a las funciones, dije al principio que casi todas las funciones hiperelípticas son diferencialmente trascendentales. Casi todas, lo que quiere decir es que estos parámetros que entran en la definición, uno pide que la relación de balance sea esencialmente la única relación que satisfacen los parámetros. ¿Sí? Dicho de otro modo, que los parámetros sean genéricos para que no haya más relaciones aparte de la relación giratoria. Trabajo que habían hecho antes, mis dos coautores, Dreyfus y Rocks, da precisamente criterios para decidir que no hay soluciones para la ecuación de Riccati, basado en los divisores de los coeficientes de la ecuación de Riccati. Qué bueno que sabemos los divisores de los coeficientes porque están todos dados en términos de función teta. La otra parte del teorema grande de nosotros, no grande, principal, quizás es chico. También descubrimos que no pueden haber relaciones del otro tipo basado en estos divisores. Tenía aquí ya para el final de la charla un sketch de la demostración. Veo que no me queda mucho tiempo, así que si me permiten saltar los argumentos por los cuales llegamos a la demostración del resultado principal y llegar solamente a contarles que este teorema principal, como mencioné, aplica a otros campos que tienen interés práctico, no solamente funciones elípticas, sino en cuanto a otros operadores de diferencias, está el shift, reemplazando la x por x más 1, como sale en la función gamma original. Las diferencias en términos de Q, Q siendo un número complejo apropiado, y estos operadores de Mahler. Ecuación de diferencia en términos de estos otros operadores de diferencia surgen en muchísimos sitios, y tener criterios que se pueden evaluar fácilmente para decidir que las funciones que las soluciones no satisfacen ecuaciones diferenciales es útil en el mismo conjunto de áreas donde estas ecuaciones de diferencia surgen. La verificación de que no hayan soluciones a Riccati se puede decidir en todos estos ejemplos, incluyendo con las funciones elípticas. Y la otra condición, hay un, qué sé yo, lo que pasa en general es que es bien, bien raro que se pueda romper la segunda condición de todos modos. Estas condiciones que nos dicen que las soluciones de la ecuación de diferencias no satisfacen ecuaciones diferenciales tampoco, en principio sería consecuencia de tener algoritmos generales para computar el grupo de Galois que les corresponde. Estos algoritmos no existen todavía. Lo que tenemos nosotros es un test fácil para decidir una pregunta más corta. ¿Hay ecuaciones diferenciales o no? Algoritmos generales ya existen en el caso del shift y en el caso de las ecuaciones Q.
y en los otros dos casos que he mencionado acá, Mahler y elípticos, no hay algoritmos generales, aunque quizás pronto, pero el trabajo de nosotros todavía permite empezar a contestar preguntas sobre el grupo de Galois que todavía no se puede computar. Okay, con eso, muchas gracias por su atención y aquí termino. Muchas gracias. Damos un fuerte aplauso a Carlos por su excelente presentación. Pasamos a preguntas. Entonces, Francis, ¿tienes alguna pregunta? ¿O te veo la mano levantada? ¿Pueden, por favor, levantar la mano y hacer las preguntas? No, eso es un aplauso. Ah, eso era un aplauso. Ah, ya. Bueno, estamos atentos. Yo tengo tres preguntas, pero voy a esperar que se hagan otras preguntas para no monopolizar la, porque igual si hay algo, pues le preguntaré luego a Carlos. Vale. Marian, ¿tienes alguna pregunta? Bueno, me ha interesado mucho lo que ha contado sobre esa ecuación de Riccati que no conocía mucho, la verdad. ¿Tienes puedes detallar un poquito la referencia? Sí. Creo que sobre esta ecuación de Riccati, estoy tratando de señalarla, pero no me sale. Todavía estoy compartiendo la pantalla, ¿no? Sí, sí. Todavía. Sí. Sí, es un tema bien parecido a lo que sobre la referencia. Hay un libro de Michael Singer con Van der Poort, un libro más famoso que es sobre teoría de Galois diferencial. Sí, sí, conozco, sí. Y un libro más cortito y quizás un poco menos famoso de teoría de Galois diferencias. Se concentran ellos en ese libro casi todo el tiempo, no siempre, casi todo el tiempo, en ecuaciones para el shift, x va a x más 1. La ecuación de Riccati acá juega el papel en la teoría de diferencias, el mismo papel que la ecuación de Riccati diferencial juega en las ecuaciones diferenciales. Es decir, una solución U a esta ecuación permite precisamente agarrar el operador diferencial implícito acá, sigma cuadrado más A sigma más B, y factorizarlo en el factor a la derecha es sigma menos U, y el factor a la izquierda es sigma menos B sobre U. Estas soluciones de Riccati precisamente dan factorizaciones del operador de diferencias que está aquí. Como no en el caso diferencial, así. Sí, es bien parecido. En el caso diferencial, soluciones de Riccati permiten factorizar el operador diferencial que sale en la ecuación. Y en el caso de diferencias, las soluciones a esta ecuación tipo Riccati, pero versión diferencias tipo Riccati, sí. Justamente dan factorizaciones del operador de diferencias. Excelente. Sí, adelante, Maren, adelante, perdón. ¿Y hay criterios efectivos para ver si hay una solución, si fijas un cuerpo diferencial, así en general, o en diferencias en este caso? Sí, pero están dadas caso por caso, solamente porque hay varios casos de ecuaciones de diferencias que le importan a la gente. Con los que yo estoy familiarizado son estos cuatro: el shift, el Q-dilation, el Mahler y entonces el elíptico. Para los primeros dos, hay dos ensayos distintos de Hendrix. Hendrix da criterios para la ecuación de Riccati ensayo, donde da criterios parecidos pero un poquito diferentes en el caso del Q. Para Mahler hay un ensayo de Julian Rock, mi tercer coautor, bueno, sí. Segundo coautor. Y entonces en el caso elíptico, bien recientemente, Dreyfus y Rock, mis dos coautores,
hicieron algo bien parecido en el caso eléctrico. Pero para cada caso hay que reinventar la rueda, ¿no? Bueno, muy interesante. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Sí, hay criterios efectivos, pero es difícil decir brevemente cuáles son los criterios. Gracias, Marian. Gracias. Carlos, bueno, ya que mencionas los trabajos de Hendrik, que alumno de Marius van der Put, que intentó hacer en su tesis el algoritmo de Kovacic para ecuaciones en diferencias y no lo logró completar, o sea, porque no, precisamente por esa dificultad, ¿verdad? O sea, consideró solo casos especiales, si no recuerdo mal. Claro que, Carlos, ¿me puedes desmentir si estoy errado? No sé, o sea, Hendrix, ¿qué decir? He leído bien detalladamente dos trabajos distintos de Hendrix. Uno en el caso de diferencias con el shift y el otro en el caso del Q. En el caso del shift, sí resolvió completamente el problema de encontrar toda la solución de Riccati. Según entiendo, estos algoritmos no se han implementado porque resuelve el problema basado en decir, bueno, mira, lo que hace falta hacer es esto, y el esto no está claro si se puede hacer todavía bien o no, porque hay que contestar preguntitas difíciles. O sea, son como algoritmos teóricos, pero no algoritmos que uno pueda, como el algoritmo de Kovacic, por ejemplo, para cuestiones de segundo orden. Claro, sí. El algoritmo de Kovacic es teórico, pero bueno, está en Maple, o sea, está implementado ya, porque lo que hace Kovacic es te da candidatos para la data local de la solución de Riccati y va por la lista y cuando sale algo ya sale y ahí está, y cuando no sale pues no se puede. Hendrix en algún momento pide encontrar una forma normal de una función racional, es decir, escribirla como producto de sigma f sobre f multiplicada por algo que no se puede reducir más. Y hacer esto en práctica, según entiendo, no se ha implementado. Sin embargo, según entiendo, se puede implementar, es que no se ha hecho. Esto es en el caso del shift. En el caso Q, hay algo todavía que es un poquito raro. En el caso Q, lo que pasa es que el cuerpo de funciones racionales en X tiene extensiones algebraicas no triviales a donde se extiende el sigma. Es decir, uno toma una raíz n de X y se puede extender el sigma a ese cuerpo más grande escogiendo una raíz n de Q. Y esta existencia de extensiones algebraicas sigma no lineales complica mucho la solución de estos problemas. Creo que en el caso Q, lo que hizo Hendrix todavía no es suficiente. Yo creo que en el caso del shift, lo que él hizo en principio debería ser programable. Es que no lo he hecho yo y no lo has hecho tú, ¿y quién lo va a hacer? Bueno, sí. Fantástico, gracias, Carlos. Carlos, ahora mi pregunta, bueno, Marian se me adelantó, o sea, eso quiere decir que Marian y yo estamos bien conectados. Yo te quería hacer, con respecto precisamente a esa ecuación de Riccati, o sea, cuando en tu teorema, ustedes dicen que una de las condiciones es que no hay soluciones sobre, ahí lo dices, teorema, sí, que no hay solución. Sí, perdón, estaba aquí. Ajá, exactamente. Exacto. ¿Te refieres a que no existen soluciones algebraicas de la Riccati para hablar de la no existencia de la, o sea, o para hablar de la trascendentalidad diferencial sobre K? ¿O te refieres a que no existen soluciones de ningún tipo en la Riccati? Um,
Bueno, las condiciones pequeñitas en el cuerpo K piden que K sea tal que no hay extensiones algebraicas a donde se puede extender sigma. Si el K es demasiado chico y si hay extensiones algebraicas, es lo mismo decir que no hayan soluciones algebraicas a Riccati. Oh, ok, perfecto. Sí, ok. Sí. Ahora, en los cuatro casos que en práctica surgen, es decir, en el shift, Q-relation, matter y el elíptico, en el shift de verdad que no hay, ya con K siendo funciones racionales. En el Q, bueno, hay que entender, extender el cuerpo para que tenga todas las potencias racionales de la variable. Okay. En el caso Mahler, se pide eso desde el principio igual para que esto sea un automorfismo. Y en el caso elíptico es un poquito complicado. Hay que tomar la curva elíptica inicial y después extender el cuerpo para la unión de todas las funciones elípticas que tienen isogenía que cubre la función elíptica inicial. Parecidito a lo que pasa con el caso Q, pero ahora hay dos direcciones y hay que cubrir en los dos lados. La razón por la que omití en la charla lo que estamos pidiendo acá es que depende del caso y es complicadito, pero lo que pedimos es que no hayan extensiones algebraicas. Si las hay, entonces reemplaza uno el cuerpo original por el cuerpo que se obtiene poniéndole ya todas las extensiones algebraicas. O sea, puede decir por su clausura algebraica, por ejemplo. Sí, pero la clausura algebraica sería suficiente, pero hay que solamente cerrar por las extensiones algebraicas finitas a donde se extiende sigma. Vale, no todo el cuerpo grande, monstruoso, sino uno más pequeño. Unas cuantas. Vale. Casi todas cíclicas y quizás bicíclicas. Ok. Perfecto. Gracias. No sé si el profesor, vamos a saludar aquí a nuestros participantes, que tenemos participantes. Bueno, obviamente el doctor Carlos Arreche de la Universidad de Texas en Dallas. Nos acompaña también María Ángeles Zurro, la doctora María Ángeles Zurro de la Universidad Autónoma de Madrid. También nos acompaña por acá el doctor Ismael Gutiérrez de la Universidad del Norte en Barranquilla, Colombia. Nos acompañan estudiantes y profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, como lo es la doctora Orieta Liriano. Nos acompaña la directora de investigaciones científicas de la Universidad Nacional Evangélica UNED, Gracie Morillo. Y bueno, y hay estudiantes también de UNED, de la UAS, estudiantes y participante, está pues de la Universidad de Talca, aunque está residiendo en República Dominicana, pues Francis, quien es, digamos, un gran colaborador en este seminario. Entonces, no sé, vamos a dar unos dos minutos más para cerrar. No sé si, profesor Ismael, ¿usted quiere decir algo? No, buenas tardes, solo saludarte, saludar a Carlos por su bonita presentación, pero... No conozco el tema. Ok, gracias, profesor. Marian, adelante. ¿Me has activado el audio? ¿O? No, creo que lo has activado tú. Bueno. No, yo pregunté, voy a mirar un poquito la Riccati esa que me ha gustado mucho. Perfecto. Dale las gracias a Carlos, porque me ha gustado mucho su exposición. Ver si puedo abrir ahora. No lo había escuchado nunca, aunque le he leído mucho, pero no le había escuchado nunca así en directo. Y me ha encantado la charla. O sea, que muchas gracias, Carlos. Gracias, María. Muy amable. Excelente. Francis, tú me dijiste que estabas leyendo para tu tesis, tu trabajo tu tesis de máster en Chile, en la Universidad de Talca, algunos trabajos sobre Carlos. ¿Tienes aquí la oportunidad de saludarle y decirle algo, aparte de
Ah, no, o sea, yo estoy estudiando el libro de Taylor, de Unitary Reflection Group, y un ejercicio que he intentado hacer y no pude intentar probar cuando un grupo es normal en otro. O sea, cuando un grupo de reflexión GMNP es normal en otro, y buscando información en internet me encontré con trabajo tuyo y me sorprendí cuando vi que primitivo te invito. Sí, de hecho, déjame hacer un comentario ahí, porque mire, estamos al final del semestre y estoy ocupadísimo. Qué bonito estar acá, pero uff, no hay tiempo, ¿eh? Y el domingo estuve así de cerquita de escribir a Primitivo y decir, mira, puedo cambiar completamente la charla que voy a dar, porque tengo otra lista basada en estos grupos de reflexión complejos que está ya preparada. Así que puedo igual llegar el día que es y dar la charla. Y después me dio pena y decidí no hacerlo. Ah. Pero sí, esto es un tema al que acabo de entrar. El colega mío acá, coautor en ese trabajo que estás mencionando, Nathan Williams, es experto en el tema y he aprendido mucho recientemente, pero quiero aprender más. Así que sí, si tienes preguntas, escribíme, porque estamos bien, bien pendientes a en qué se pueden usar estos resultados que acabamos de hacer, porque queremos que hay más y no sabemos exactamente qué más. No, sí, la verdad es que según he estado viendo yo, tiene muchas aplicaciones y más con esto de que podemos usar cosmología y aplicarlo. O sea, según he visto, no sé si es la misma cosmología que usa, si es la misma cosmología galoisiana, para donde tienes las series de Hilbert. No sé, o sea, lo vi así esporádicamente eso. Bien, bueno, perdona, Carlos, que te interrumpí. Adelante, adelante. No, está bien, tranquilo. No, si le puedes contestar. Igual, Francis, tú puedes consultarle, escribirle a Carlos. Además, voy a dejar aquí una invitación que quede grabada para Carlos, para que si tiene la oportunidad de apoyarnos en una escuela EMALCA, una escuela de la Unión Matemática Latinoamérica y el Caribe, aquí en República Dominicana, del 30 de mayo al 6 de junio. La escuela dura 2 semanas, pero los expositores dan un curso de 10 horas en cualquiera de las 2 semanas. Entonces puede ser en el tema de Reflection Groups o en el otro tema, y ya lo estaríamos hablando, a ver cómo está tu tiempo, bajo qué condiciones sería, para que puedas venir una semana, o si quieres las dos, ya lo veríamos, del 30 de mayo al 6 de junio. Habría que mirar tu agenda. Y sería muy bueno, porque esa es nuestra pre-SIMPA, porque aplicamos una escuela SIMPA de teoría de Galois diferencial y aplicaciones en mecánica clásica y cuántica. Entonces, eso va a ser para 2023, y por eso la pre-SIMPA o EMALCA sería ahora en junio, o sea, del 30 de mayo al 6 de junio de 2022. Y nos encantaría de verdad, por esta presentación. Ya yo te había escuchado antes en otras presentaciones, pero esta me ha gustado más. No sé por qué. No, porque la otra como que fueron 20 minutos. En cambio, aquí es más tiempo y lo has hecho con más detalle. Así de. No, lo más temático. Seguro las otras fueron bien malas y esta menos mala. No, muchas gracias por contarme de la escuela de verano. En principio, encantadísimo. Habrá que mirar los calendarios y todo lo demás y ver si sale. Pero si sale, me encantaría mucho, ¿eh? Perfecto, perfecto. Bueno, pues a todos muchas gracias por acompañarnos en este seminario, y nos vemos ya la próxima semana para el cierre con la conferencia del profesor Josué Meléndez de la Universidad Nacional, de la Universidad Autónoma Metropolitana de México, quien va a hablar sobre integrabilidad, métodos geométricos en integrabilidad. Entonces, María, no sé si también la otra semana querrás trasnochar, porque tiene que ver con simetrías, sistemas dinámicos, hamiltonianos y algo de geometría. Entonces, ya te llegará la información. Voy a intentarlo. Es que yo me levanto muy pronto. Claro que sí. Bueno, por respeto. Claro que sí. Por respeto a Marian y a todas las demás personas que nos han acompañado, pues muchas gracias a todos. Y dejamos hasta aquí esta...